primer premio en el primer concurso de pintura que se organizó en el Colegio Público de Aguas. Tuve la oportunidad de estar junto con el jurado, que se manifestó de forma muy independiente, pero lo que llamó la atención es la velocidad con que fue elegido el primer premio, elegido por unanimidad entre 62 obras que se fueron. Elsa Kaberger, es oriunda de Villa Mercedes, en San Luis, hizo sus estudios en esa provincia, aprendió pintura en Villa Mercedes y sobre todo aprendió pintura de su madre. La presentación del catálogo se hace alusión a algún periodista de San Luis que manifestó que los Kaberger respiran pintura en San Luis. Es decir, las fuentes de Elsa están en esa provincia. Cuando vino a Buenos Aires, recorrió algunos talleres, pero en definitiva podemos considerarla como una autodidacta. Se caracterizan sus cuadros, sus acrílicos, sus óleos, por la profusión del color. Quizás por eso podamos decir que es fobista. ¿Sí? El color llama la atención en su manera de manifestarse. Por los motivos, podemos decir que hay una pintura intimista. Digo eso porque esta muestra se denomina color o colores de calle angosta. Aquí está con nosotros mi amigo Tito Benseque, un abogado también, que es oriundo de San Luis, de Villa Mercedes. Él me explicó lo que era la calle angosta, la misma que está pintada en casi todos los cuadros que están aquí representados. La calle angosta es una calle que está junto a la vía del ferrocarril y que se caracteriza por ser una calle de una sola vereda. Entonces hay un folclorista que Tito recordará el apellido, que ahora no. Zavala y Alfonso, Zavala es el autor. Zavala es un autor que tiene una obra que se llama Calle Angosta, una versión. Bien, las presentaciones que hizo Elsa Kaberger fueron casi todas en su provincia y en su ciudad. Aquí ha hecho algunas exposiciones y ha obtenido algunas distinciones. Ha expuesto en el salón del barrio de Belgrano y obtuvo un premio en la galería B&B del barrio de Santiago. Bueno, está dicho, su pintura es intimista. En la segunda página del catálogo está reproducida la obra Mi Barrio, que es con la que obtuvo el premio en el Colegio Público de Aguas. Espero que la obra sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias. Yo les agradezco a toda la presencia y de verdad que mucho cariño de todos los amigos que apoyan esto, ¿no? Día a día. Y que votan porque siga pintando. Y en nombre de la comisión le entregamos a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para los precios, me quiero ver. Ya hay que mirarlo bueno. www.
Ah, bueno, esta música no la hacen cuota, ya te voy a dar. Me compromete en público. Sí, ya está. Compromiso y después. Sí, sí, y ojo que no hacen el abogado. Menos mal que hablar ningún escribano, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muy bien. Bueno, nos vemos. Muchas gracias.